as Guardians of the Galaxy back together again. Not necessary. There shall be no knifing one another. Everybody knows who's in charge. Me. Right? Yes, you. Of course. Thor will also, the director talked to me about how Thor will incorporate some of the Guardians of the Galaxy, which would be very interesting. Nobody knows, but maybe I shouldn't have said anything. I am Groot. I am not boring. You're boring. I'm not boring. I only have two words about that character, and it is Alpha Groot. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Marvel Studios. Bueno, en esta ocasión les traigo una completa bomba. No saben lo emocionado que estoy con estas dos noticias que les traigo al canal el día de hoy. Antes de empezar con el video, quiero recordarles que ya subí mi reacción más temprano a... bueno, el tráiler nuevo, el tráiler final de Black Widow. Y en la descripción tienen un link para comprar ropa a muy buena calidad con envíos gratis a todo el mundo de Marvel, ¿ok? No se lo van a querer perder. Bueno, habiendo dicho todo esto, habiendo hecho un poquito de spam, vamos al grano, porque tremenda bomba les traigo. Y estoy subiendo el video bastante rápido. Bueno, Taika Waititi va a incluir, ojo, a los Guardianes de la Galaxia. No a todos, a algunos Guardianes de la Galaxia. En Thor Love and Thunder, la cuarta entrega del Dios del Trueno, y esta no es la única noticia, la cuarta entrega del Dios del Trueno, donde veremos obviamente a Jane Foster, confirmado en Comic-Con 2019, empuñando el martillo de Thor, Mjolnir, y bueno, también estará Thor, Valkyria, etcétera, ¿no? Los personajes que hemos visto en Ragnarok principalmente. Pero en esta ocasión tenemos a los Guardianes de la Galaxia. Esto lo dijo Vin Diesel, ¿ok? En una entrevista... en su nueva película, en la función de prensa de Bloodshot, ¿ok? Sabemos que Vin Diesel interpreta a Groot, tanto la versión adulta como Baby Groot, ¿no? Sí, también lo interpreta Vin Diesel, solo que le cambian la voz, ¿no? Para que parezca de bebé, como bien es Baby Groot. Pero en fin, esta no es la única noticia que les traigo en este video, porque sí, vamos a tener algunos Guardianes de la Galaxia en Thor 4, pero también, ojo al dato, Vin Diesel confirma que Groot estará evolucionando en la película. Lo vamos a ver evolucionado, no lo vamos a ver más como Teenage Groot, como Groot adolescente, sino que lo vamos a ver, bueno, más grande. Y se llamará Alpha Groot. ¿Qué me estás contando? Vin Diesel, miren, si les soy honesto, para mí se fue un poco de boca. Porque la película no la empiezan a grabar hasta, bueno, agosto de 2020, Thor Love and Thunder. Y supongo que también aparecerá Groot en esta cinta de esos Guardianes de la Galaxia. Que aparecerán en Thor 4, tiene que ser uno Groot, porque por algo nos dijo ya de que Alpha Groot, bueno, de que Groot se va a llamar Alpha Groot, ¿no? Es el nuevo nombre, o sea, ya no es más Groot, no es más Baby Groot, no es Teenage Groot, o como sea que le digan a Groot adolescente, ahora es Alpha Groot. Será una versión diferente al personaje. No creo que sea exactamente igual, no creo que esté igual de grande al que vimos en la primera entrega del, bueno, de Guardianes de la Galaxia. Pero bueno, ok, estará más grandecito y tenemos la exclusiva esta de Comic-Con, la confirmó hoy Brandon Davis, ok. Así que muchas gracias, muchísimas gracias Vin Diesel, no solo por interpretar a Toretto y a Baby Groot y a Groot y bueno, todas las versiones, sino que también muchas gracias por darnos esta información el día de hoy. Porque gente, a mí me emociona muchísimo. Vimos el final de Endgame, esa escena de los Asgardianos de la Galaxia que lo puse al principio del video, que fue muy graciosa, tienen química, y ahora lo vamos a ver a los Guardianes, a algunos, que espero que sea así o sí, Rocket, Groot y Star-Lord como los principales, en Thor 4, de verdad. Es que yo tengo un hype tremendo por esta película, tengo mucho hype. Pero bueno, sigo teniendo un poquito más de hype por Doctor Strange in the Multiverse of Madness, porque vamos a tener a la brujita querida y también por todo el multiverso, ¿no? Del UCM, que veremos ahí. Pero bueno, díganme en comentarios qué opinan. Muchas gracias por ver, un saludo y tremendas bombas les traje al canal hoy, gente. Dejen un gran like. ¡Chau!